Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El último informe de la Secretaría de Salud, entregado este lunes 1 de febrero, confirmó el fallecimiento de una mujer de 91 años de edad, 16 nuevos casos más, mientras que 58 pacientes superaron esta enfermedad. El número de casos activos disminuye cada día más, por ello se le reitera nuevamente a la comunidad barranqueña que se proteja, evite las aglomeraciones, cumpla las normas de bioseguridad y de igual manera respete las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula. Prevenir el aumento del contagio es una tarea de todos. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.